que por segundo año cuenten con Mogón para hacerla, y aquí siempre van a ser bienvenidos y todo lo que podamos nosotros darle cuentan con nosotros. Sí, sí, yo cuando nos dijeron que querían hacer una marcha rosa aquí en Mogón, yo me puse súper contenta, digo, genial, verás cómo el pueblo se va a volcar. Y la verdad que sí, que mirar el resultado, está a tope para ser el segundo año también. Y lo bueno que tiene hoy, que es que tenemos un día de convivencia espectacular. Tenemos paella, tenemos bocadillos y todo en colaboración para esta marcha rosa. La verdad que ya después de la marcha, pues también hacer un día de convivencia y que puedan recaudar fondos para la asociación, la verdad que está muy bien. Vamos a tener un grupo que se llama Ipanema, que va a tocar sin querer ellos cobrar nada, y la verdad pues que eso da agradecer también. También vamos a tener a Cristina, que también va a dar su zumba con sus alumnas, como ella dice, y la verdad es que va a ser un día muy bonito. Un año más, y por segundo año pues vamos a hacer la marcha también aquí en Mogón. Que empezamos, como bien sabéis, el año pasado, pues porque tenemos afectadas aquí en Mogón, y tenían Yeyito muy esa iniciativa, y nos pareció pues bastante bien, porque cuanto más visibilidad le demos, pues mejor, y si aquí podemos aportar otro granito más de arena, pues vamos a ello. Aunque todos pertenezcamos a Villacarrillo, pero lo cierto y verdad es que aquí es un grupo humano de personas que colaboran muchísimo con nosotras, están dentro del grupo de afectadas de cáncer, y entonces, ¿por qué no en su pueblo se puede hacer? Nosotros nos gusta que sea en Villacarrillo, efectivamente, pero hay muchas personas de aquí que también les gusta que sea aquí, y yo por mi parte lo vi perfectamente. Vamos, ellas están en todo su derecho, y es más, creemos que nosotros también tenemos que ayudarles y aportarles en todo lo que podamos, y si ellas ven que aquí en su pueblo quieren dar la visibilidad oportuna, pues vamos, nosotros siempre vamos a estar con ellas donde quieran y como quieran. Y les vamos a apoyar en todas las iniciativas que ellas tengan para hacer en Mogón, vamos a estar con ellas. De comunicación que esté presente en este simulacro desde la Consejería de Presidencia y de Interior de la Junta de Andalucía. Hemos planificado llevar a cabo una serie de simulacros en varias provincias, en concreto en la provincia de Jaén, relacionado con las inundaciones. El simulacro lo que permite es garantizar una rápida respuesta en caso de que se produzca una situación de riesgo, como puede ser una inundación. No hay que olvidar que las inundaciones es el desastre natural que más víctimas ha causado en los últimos 10 años. Y en concreto estamos en una zona especialmente conflictiva desde el punto de vista de las inundaciones, como es Mogón, porque confluye en este punto el río Guadalquivir con el Aguaceba, y por tanto cualquier incremento de lluvia que suponga desbordar los pantanos, tanto del Tranco como el de Aguaceba, pues puede suponer un punto de riesgo importante en este municipio, en Mogón en concreto. Pues nada, quisiera que mis primeras palabras sean para la Consejería de Presidencia, en este caso para la figura que la representa, que es el delegado desde el Gobierno, Jesús Estrella, al cual quiero agradecer que hoy se haga este simulacro en nuestro municipio. El realizar en Mogón es un ejemplo para otros municipios, así que ponen a Villacarrillo, en este caso a Mogón, en el punto de mira. Y lo ponen sobre algo que puede suceder. De hecho, en el 2013... desgraciadamente no se dio la circunstancia que hoy se representa en el simulacro, pero sí algo parecido. Por lo tanto, entendemos que esta coordinación entre los distintos agentes intervinientes ante una situación de emergencia, pues es necesaria. Y es necesaria porque se les pone nombre, apellido y cara a aquellas personas que en una situación como esta pues deben de actuar. Así que, como no puede ser de otra manera, reiterar mi máximo agradecimiento a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Presidencia y, en este caso, a la Delegación de Gobierno y al delegado que se encuentra hoy con nosotros. We'll be right back.